Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. En la calle controlando. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV. Y tú no le estás llegando. Saludos y buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de este tu canal Chucho TV, un espacio de entretenimiento e información para toda la familia. Mi gente, en la tarde del día de hoy nos encontramos en la zona norte, específicamente enfrente del Liceo en Artes Rosa Duarte, que todo eso pertenece a esta prestigiosa zona norte. Nos hemos dado cita para sostener un diálogo ameno con un personaje pintoresco que básicamente se podría decir que estuvo un largo tiempo fuera de las redes sociales. No sé si recuerdan un video que yo estuve posteando en el cual entrevistaba al señor Dionisio, que incluso también Capricornio TV llegó a entrevistarlo por haber creado un carro con materiales reciclables. En el día de hoy, él mismo nos hizo un llamado para que nos hiciéramos eco y mostrar su nuevo proyecto, una camioneta que, señores, eso está sorprendentemente chulo. Entonces yo dije, o más bien decidí, venir a compartir esto con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a dirigirnos hacia donde el señor Dionisio, a.k.a. en la NASA, el seudónimo que le han puesto por inventar tantas cosas. Sin más preámbulos, rápidamente déjenme dirigirme hacia donde Dionisio, a.k.a. en la NASA, para que él nos hable un poco acerca de este nuevo proyecto. Así que rápidamente, saludos, mi estimado. Saludos, ¿cómo está mi gente, mi pueblo, mi país dominicano? Aquí tiramos esta nueva, se llama la DZ. ¿Por qué la DZ? Bueno, la DZ es porque este nuevo, el otro se llamaba DW, ahora se llama DZ 2024-25. ¿Y cuál es la diferencia entre el W y la DZ? Bueno, porque esta es una camioneta deportiva. Ahí cabe la familia de 4 personas y un vecino de Ñapa, ahí le ponemos también. Un vecino de Ñapa, o sea que ahí pueden entrar gente obesa, o sea, gorda, sí, flaca, de todo tipo. Gordo, flaco, largo, como quiera. El otro tenía poco espacio porque fue el primero. Recuérdense que el que hizo la luz duró pila de años haciendo la luz y quedó siendo millonario por eso. Perfecto, entonces a mí me gustaría que usted me diera un recorrido mostrándome todas las funciones de esta camioneta, todo lo que hace, si es posible moverla, hasta el más mínimo botón que tenga, que para qué sirve. Mira, aquí tiene el switch. Vamos a introducir el teléfono allá, sigue hablando. Ahí tiene el switch para prender. Usted le da este botoncito, el que prende. Ofrécome. NASA. NASA, ¿y usted cree que eso no coja fuego? No, eso tiene un botón, un sistema antifuego. Que ningún vehículo en el mundo. Ningún vehículo en el mundo tiene eso, mire. Eso tiene un botón ahí. Que se, míralo por ahí. Déjeme ver. ¿Cuál es el botón? Míralo allá, ese botón que está allá, moreno. El botón antifuego moreno, mírenlo ahí, señores, mírenlo ahí. El botón de que se pegan dos alambres, pa, dispara. Se dispara. Sí, y avisa. A los 5 minutos. Vuelve en sí. Ok. Aquí tenemos. Esta es la emergencia. Vamos a ver la emergencia. Okay. La emergencia. Perfecto. Esta es la reversa. Perfecto. Y este es los cambios. ¿Y por qué la palanca de los cambios no tiene como una perillita ahí para agarrarla? O sea, como más seguridad. No, porque todavía como no estoy dando terminaciones, hay que corregir muchas cosas, ir buscando la pieza al paso. Perfecto. ¿Y qué otra cosa que sorprenda a nuestro público? Esa puerta, hábleme de esa puerta, así como en media luna. Ajá, esta puerta en media luna abre para adelante. La próxima, usted lleva una capota arriba. Ok. Para cuando esté lloviendo, se coge con tornillo y se engrapa ahí. Perfecto. Aquí tenemos la... Mire, es el mofle, ese mofle lo hice yo, mire. Usted ve que no suena como un motor. Suena como un vehículo normal. Pero eso suena bien, pam, NASA. Aquí tenemos esto, el diferencial. El diferencial. Sí. Aquí tenemos el tanque de la gasolina. Ajá. Ahí tenemos la reversa.
hay que coger los cambios y la reversa. Y esta es una máquina Vini 125. Ok, o sea, que esa máquina fue puesta ahí como para poder. Para mover todo eso ahí. Es la felicidad de eso, económico. 3 pesos por kilómetro. 3 pesos por kilómetro, NASA. Sí. O sea que es un vehículo sumamente económico. Económico, completamente económico. NASA, ¿y usted no ha recibido algún, qué sé yo, aporte por parte de alguna persona que se interese por este proyecto para poder seguir mejorándolo? Bueno, algunas personas me dieron una cuanta ayuda. Una cuanta persona me dieron una ayudita ahí para terminar el otro. Pero este proyecto, este lo hice yo solo. Pero le agradezco a los otros porque me dieron el apoyo. Perfecto, perfecto. ¿Y qué más o menos usted siente que usted necesita actualmente para seguir perfeccionando ese invento novedoso? Bueno, ustedes saben que en el mundo hay dos clases de personas. Hay uno que tiene las ideas, pero no tiene el dinero. Perfecto. Entonces, hay otro que tiene dinero, pero no tiene idea. En el caso suyo, usted es el que necesita el dinero. El dinero. Porque ideas tiene de más. Ideas se me pasan. De hecho, yo entiendo que personajes como usted deberían tenerlos aquí en este tipo de centros educativos, como por ejemplo el Rosa Duarte, verlo aquí, para enseñar a esos jovencitos del área técnica a desenvolverse en este tipo de cosas. Para enseñar la juventud y la niñez, para que aprendan, que los chiquitos vayan aprendiendo a hacer algo, a desenvolverse. Perfecto. Entonces, ¿qué más les falta por mostrarnos sobre este proyecto? Bueno, la forma de los asientos. La forma de los asientos. El asiento tiene un botoncito de este lado. Ajá. Tiene un botoncito de este lado. Sí. Está incómodo porque está en la pieza que lleva ahí. Entonces, ahí se floja. Ahí se floja, déjame ver. Ahí se floja. Si usted es medio gordito. Si usted es medio gordito, ¿qué pasa? Usted le da para atrás. A ver. Medio gordito, ahí te cabe. Si es largo, cabe ahí. Ok. Eso está sumamente chulo, Dionisio. Dionisio, los medios de comunicaciones tradicionales y demás personas que tienen redes sociales, canales, ¿se han interesado en venir a conocer este nuevo proyecto ya? No ha venido nadie. Usted es el primero que viene para acá. Pero usted ha dado la voz de alerta para que se acerquen a usted, los diferentes medios de comunicación. Le ha dado a poco todavía, porque como el proyecto no está terminado, porque estamos en transmisión de prueba. Usted sabe que para probar hay que andar mucho, para corregir, para cuando uno lo termine, que ya no tenga que estarle corrigiendo y que cortándole aquí, añadiéndole, pues uno tiene que hacer la cosa que quede perfecta. Y más o menos, dentro de esa movedera que usted ha tenido de prueba, ¿cuáles son esos pequeños defectos o detalles que usted entiende que hay que seguir corrigiéndole a este proyecto? Bueno, por lo menos el guía no dobla lo suficiente, porque tiene aquella pieza muy larga. Al tener aquella pieza larga, cuando la pieza es muy larga, no dobla mucho. ¿Cuál pieza? ¿Podría mostrarnos? Venga de este lado, que de este lado se puede apreciar mucho más. Mire, esta pieza va más corta ahí. Esto va más para acá. Que al estar más para acá, cuando esto empuja, pues la goma dobla bien. Perfecto. Pero como estamos en transmisión de prueba, primero hay que probar. Pues si usted está cocinando, tiene que probar para saber que la comida está buena. Pero esa vendría siendo como una especie de punta de eje. Sí, la punta de eje. Ok. Eso es el sinfín. El sinfín. 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 Escuchen bien, el sinfín. El sinfín. Eso es para doblar. Eso hay que calcularlo. Como una calculadora, mitad para allá y mitad para acá. Entonces, Dionisio, ya para culminar esta interesante entrevista, me gustaría que usted le facilite a la gente sus redes sociales para que puedan ubicarlo, y en ese mismo orden un mensaje final para ese público televidente que lo está viendo. Bueno, me pueden buscar en las redes Dionisio de la Cruz, ahí me pueden encontrar. ¿Número de teléfono? Número de teléfono 809-351-9187. Si quiere aportar algo, pues puede llamar ahí. Y más adelante estaremos poniendo, o creo que no, eso dependerá de usted, su cuenta bancaria por si se aparece algún voluntario. Sí, la cuenta bancaria, para que cualquier voluntario que quiera cooperar,
y si aparece una persona, no importa que no sea de este país, que quiera poner una fábrica de estos automóviles pequeños, económicos, pues se lo ponemos. Perfecto, perfecto. Que se manifieste con el aporte. Sí, con el aporte. ¿Y qué mensaje usted le manda a su compadre Capricornio TV, que en una ocasión vino cuando usted hizo el primer aparato a hacerle una entrevista? A Capricornio TV, yo que lo estoy esperando aquí, que ya estamos de nuevo al aire y tenemos un nuevo proyecto. Perfecto. ¿Estuvo con nosotros? Dionisio de la Cruz. AKJN, la NASA. Él no le gusta que le diga la NASA, pero ya yo lo bauticé como la NASA. Ya él me puse que la NASA, vamos a ver lo que dicen los demás. Exacto.